En Pumas corrieron a David Patiño por hilvanar 4 juegos sin ganar al principio del Clausura 2019. Pues su sucesor, Bruno Marioni, está a un partido de igualar los fatídicos números de David Patiño. Pumas empezó el torneo con una pobre cosecha de 2 puntos de 12 disputados, producto de 2 empates y 2 derrotas, suficientes para correr a Patiño a pesar de que había metido a Universidad a 2 liguillas antes. Hoy, a punto de jugarse la fecha 11, Marioni está a un empate de igualar dichas estadísticas, porque en los últimos 3 juegos, Pumas acumula 2 descalabros y un empate, y se le viene la visita al Puebla. Así que se acaba el tiempo para Universidad, que sigue lejos de la zona de calificación, y como siempre pasa, el técnico mexicano es el que paga, le pasó a Patiño, porque prácticamente con los mismos números, Marioni seguirá campante al frente del conjunto azul y oro.